Bueno, buenas tardes a todos, ¿vale? Bienvenidos a la sexta sesión del ciclo El reto de Sevilla, ser una sociedad con capacidad para crear empleo en cantidad y de calidad. Bueno, yo soy Javier Padilla, soy emprendedor y periodista, pero hoy no vengo aquí a contar batallitas de las mías de internet, sino que vengo pues a escuchar aquí a los compañeros, que son también emprendedores, que son de por aquí, y de los que, bueno, vamos a escuchar historias que yo creo que nos pueden ayudar a todos, seamos emprendedores o no lo seamos, ¿no? El título de la sesión de hoy, ¿vale?, es los nuevos modelos de empresa y los nuevos perfiles profesionales. Os recordamos que este encuentro se puede seguir a través de la web, ¿vale?, www.iniciativaabiertasevilla.es, y que a partir de mañana, además, lo podréis tener en descarga para poder verlo, bueno, pues aquellas personas que no puedan seguirlo hoy en directo. La dinámica que vamos a seguir es la tradicional, ¿vale? Cada uno de ellos hablará durante unos 10 minutos aproximadamente. Después habrá una pequeña ronda de preguntas, que será pues una especie de coloquio entre nosotros. Y ya después pasaremos a la parte de las preguntas vuestras, ¿vale? Creo que tenéis una hojita pequeña que os han dado, ¿verdad?, donde podéis ir escribiendo pues las preguntas que tengáis. Y si también queréis dejar vuestro correo electrónico para que bueno, la iniciativa, ¿no?, se pueda poner en contacto con vosotros y podáis saber un poco más, pues ya sabéis, lo podéis poner ahí, ¿no? Bueno, me recordaba la organización que en el vestíbulo hay una caja, ¿vale?, en la que se agradece quien quiera dar una ayuda de un euro o lo que quiera dar, porque bueno, al final hay unos costes con la organización para poder hacer que esto sea realidad. Finalmente, y es importante, bueno, habrá una cosa que es el tercer tiempo, ¿no? Intentaremos acabar sobre las 10 menos cuarto aproximadamente, y aquí al lado, está ahí en la esquina de Almirante Lobo con Puerta de Jerez, pues podremos tomar entre todos una cerveza, charlar, incluso yo, bueno, aquellos que tengan dudas después de la sesión de hoy, pues también podrán resolverlas con nosotros. En primer lugar, y bueno, paso ya a presentarlo porque ya digo, aquí al final quien tiene cosas interesantes que contar hoy son ellos, paso a presentaros a Samuel Brocal. Él es CEO y fundador de Media Interactiva, una empresa que está especializada en el desarrollo de simulaciones interactivas para certificaciones y test prácticos, que ahora él contará un poquito mejor qué es eso, ¿vale? Pasó un tiempo en Dublín, se vino a Sevilla para trabajar en una multinacional americana, Certiport, y acabó montando una empresa que hoy da empleo a 35 personas y que, bueno, da servicio a empresas como Microsoft, Hewlett Packard, Adobe y otras grandes multinacionales, ¿no? Así que, sin más, te damos la bienvenida y bueno, cuéntanos un poco. Me voy a levantar, si no te importa, okay, porque tengo aquí unas notitas que bueno, pues principalmente daros las gracias a Juan Luis por el esfuerzo que ha hecho en la organización y a todos vosotros por asistir. La verdad que es un placer poder presentar aquí la empresa, qué es lo que hacemos y lo que se genera diariamente por el poquito que ponemos nosotros aquí en Sevilla a nivel mundial y cómo lo hacemos. Media Interactiva es una empresa, como ha comentado el compañero, que nos dedicamos al desarrollo de educación tecnológica. Dentro de este desarrollo cae en una parte de la construcción de simulaciones y réplicas de software que se usan para la validación de conocimiento tecnológico en las certificaciones oficiales que hacen muchas casas de informática, como conocéis, pueden ser, por ejemplo, Microsoft o Adobe. Hacemos también para Autodesk, para CompTIA. Normalmente trabajamos para todas las casas grandes norteamericanas de software. Nosotros, con nuestras propias plataformas que desarrollamos internamente en Media Interactiva, le construimos réplicas de software, o bien usando el software real de cada una de esas casas, programamos los ejercicios trabajando con equipo de gente que desarrolla el contenido, equipo de psicométricos que analizan los resultados que van haciendo cada uno de estos estudiantes,
se construyen estas certificaciones oficiales que se distribuyen no solo en América, sino a nivel mundial. Nosotros siempre empezamos con la base en inglés. Una vez que esa base está construida en inglés, se traduce y se localiza el producto hasta un máximo de 25 idiomas. Hacemos japonés, hacemos chino, hacemos coreano, hacemos español también, hacemos italiano. Bueno, normalmente va bajo demanda de lo que pide el mercado. En media interactiva hacemos la parte de las simulaciones, las réplicas que se usan en estos entornos, hacemos las plataformas que son propiedades nuestras que se usan para este desarrollo y para hacer también el delivery, la entrega de cada uno de estas preguntas, estos tests a nivel online, en la que cualquiera de vosotros como candidato podría entrar, comprar un test y lanzarlo, la parte de test práctico bajo vuestra propia casa, en el trabajo, o bien asistir a un testing center, a un centro oficial de testeo donde se pueden hacer los exámenes, las certificaciones que montamos nosotros para estas empresas americanas. Normalmente, la verdad es que pasa con frecuencia que cuando se explica un poco el tema de las simulaciones y las réplicas y tal, pues que la gente pues un poco se queda perdida. No, después tenemos tiempo para preguntarme si queréis algo en específico sobre ello, pero bueno, es algo que una vez que se ve sobre todo visual, desafortunadamente no tengo nada que enseñaros porque he estado entre varios viajes y se me ha echado el tiempo encima, solo tengo unas notas para compartir con ustedes. Pero bueno, una vez que se ve se entiende mucho más qué es lo que hacemos nosotros y cómo se hace. Inicialmente yo empecé mi trayectoria yéndome hace 15 años, como muchos emprendedores, estudiantes que tenemos hoy en día, que tienen que salir no por el emprendimiento, desafortunadamente, sino por la situación en la que estamos aquí en España. Y bueno, decidí salir, tenía 18 años y me fui a Irlanda, estuve en Dublín, estuve cerca de 5 años allí. Ahí estudié, me formé, trabajé mientras estuve estudiando. Terminé con un posgrado de multimedia y comercio electrónico. Durante esta fase, pues bueno, pues estuve haciendo trabajos varios, como os podéis imaginar, tanto poner copas como servir mesas, como también trabajé de lo mío. Yo vengo del diseño gráfico. Y bueno, pues también ponía también mi granito en la parte del diseño y fue también lo que me ayudó a pagar parte de los estudios que me tuve que financiar en Irlanda. Allí empecé los contactos con empresas irlandesas, trabajé durante un par de años en una empresa que se llamaba Skill Group, que se dedicaba a esto, se dedicaba al desarrollo de simulaciones y tal. Entonces, bueno, pues viniendo de donde venía, por la parte de diseño, por la parte de multimedia, pues tenía yo bastante que decir en esto. Y bueno, pues empecé a crear ese networking desde Irlanda. Y llegó un punto en el que, bueno, decidí volver a Sevilla. Yo no soy de aquí de Sevilla, soy de Cartagena, pero antes de irme a Dublín eché varios años aquí en Sevilla y bueno, pues tenía muy buen recuerdo y muy buena experiencia, total que decidí volver a Sevilla. Mantuve el contacto con la empresa irlandesa y al cabo de un tiempo pues empecé ya a trabajar contratando gente esporádicamente. Bueno, sabéis cómo son los inicios y pues son bastante difíciles al principio. Y bueno, pues tenía una oficina chiquitita, entraba un compañero, después cogía otro, después tenía que soltarlo, después pues había otra persona que me podía echar un cable con una localización en japonés. Bueno, pues eso fue poco a poco creciendo. En el 2005 fue cuando establecí el contacto más fuerte con la empresa americana. Todo esto viene porque uno de los productos que nosotros le creábamos en Irlanda era para esta empresa americana. Cuando la empresa irlandesa pues llegó a un punto en el que no era capaz de sostenerse, se cayó y bueno, se puso en contacto conmigo y con otros dos compañeros, la empresa americana, y nos ofreció trabajar con ellos en esta iniciativa para volver a retomar todo el tema de las simulaciones.
Ellos se fueron a América, yo me quedé aquí. Fue cuando monté Media Interactiva. Poco a poco se fue creciendo y hemos tenido picos de crecimiento de un 2000% mensualmente. A día de hoy, el compañero comentaba que somos 35, ya somos unos 78 personas, no solo aquí en Sevilla, pero también tengo gente en Madrid, tengo gente en Bilbao, tengo en Atlanta, en Nueva York, en Florida, en Nuevo México y en Salt Lake City, diferentes puestos, todo en remoto, no tengo oficina, son, bueno, vendedores, son responsable de ventas, responsable de contenido. Todo esto viene también ligado a que en noviembre del 2014 se hizo la adquisición de una empresa norteamericana, se llama MeasureUp. Nosotros somos ahora los propietarios de MeasureUp. Se dedica mucho a lo que hacemos nosotros, pero es al mundo del test práctico. En este mundo está la parte educativa, la parte del test práctico y la parte de la certificación. Nosotros ponemos mucho en el mundo de certificación con nuestras simulaciones y los exámenes que montamos. MeasureUp se dedica al mundo del test práctico, sobre todo la parte informática profesional. Bueno, pues es lo que también me ha hecho un poco expandir el equipo para poder dar soporte a estas otras empresas. Aquí, a nivel nacional, por si os puede interesar, toda esta distribución de test prácticos y certificaciones se está llevando a cabo. A nivel nacional, llevo 3 años intentando distribuirla y poco a poco parece que está cuajando. Hay como una entidad europea que está poniendo orden en todo el mundo informático, sobre todo reglado, formativo, certificación oficial, en el que se están estableciendo los niveles dependiendo del puesto de trabajo que quieres aplicar, pues necesita una serie de formación y unas certificaciones acreditadas que vaya con ello. Bueno, pues eso es lo que hacemos nosotros y estamos intentando meterlo a nivel nacional, pues desde aquí de Sevilla. Tengo un equipo, los equipos de Madrid y Bilbao son los que me están ayudando con todo esto. Trabajamos con 21 cámaras de comercio a nivel nacional, trabajamos con la Cámara de Bilbao, trabajamos con Navarra, con Castilla-León, con Castilla-La Mancha. No trabajamos con la Cámara de Sevilla, no me pregunte por qué, pero no están interesados inicialmente. Y bueno, pues la coalición europea ha puesto una entidad aquí en España. Estamos trabajando inicialmente con ellos, quieren que lideremos el proyecto por donde estamos nosotros metidos ahora mismo. Y bueno, esto se está haciendo un poco para cubrir esa necesidad de puestos que actualmente en el mundo informático está, y es una realidad, tenemos cerca de 85.000 puestos sin cubrir a nivel europeo, porque no tienen la cualificación necesaria esas personas, esos candidatos. Entonces, esto lo que está haciendo es decir, bueno, si tú quieres ser un project manager, un desarrollador, tienes que tener esta formación y tienes que tener estas certificaciones, ¿vale? En esa formación, en esas certificaciones, en estos test prácticos es donde nosotros entramos. Y por eso esa vínculo que existe ahí y la lideración de ese proyecto aquí a nivel nacional, bueno, que no sé si pasará o no pasará, pero algo que por supuesto estamos trabajando para poder poner todo lo que nosotros sabemos dentro de aquí Andalucía y sobre todo el mercado nacional, porque bueno, nosotros nos dedicamos a esta industria y es algo que llevo mucho tiempo queriendo meterla aquí en España. Veo que las certificaciones cuesta mucho trabajo a la gente que se sienta examen, que certifique esos conocimientos y, bueno, pues de lo que se trata todo esto. Nosotros, pues bueno, el 95% de la facturación es norteamericana. No, aparte de estos proyectos que todavía no han arrancado realmente, todo el negocio lo tenemos en Norteamérica. Lo que sí tengo aquí en Sevilla es la base de trabajo, la base de desarrollo, donde encuentro talentos excepcionales en los jóvenes que están saliendo hoy en día de los colegios, universidades, con unas ganas tremendas de venirse con nosotros, de aprender, de poder trabajar en el mercado norteamericano. Muchos de ellos me los llevo también a Norteamérica, en muchos viajes de los que hago.
Y bueno, pues no, quiera que no, pues estamos en contacto con empresas como, como Microsoft, con Adobe, trabajamos directamente en muchas ocasiones con ellos directamente en el desarrollo de cada una de estas preguntas, análisis psicométrico, etcétera, que se hacen. Y bueno, pues le abre unos campos y le da una oportunidad que, bueno, pues que normalmente no tendrían en otras empresas del sector más estándares, ¿no? Que son más grandes, con mayores volúmenes de facturación, por supuesto, que nosotros, pero bueno, creo que nosotros podemos llegar muchísimo más lejos de lo que están llegando muchas de esas empresas grandes hoy en día aquí en Sevilla. Y bueno, en general, ya he comentado todas las notas que tenía por aquí. La verdad es que, bueno, un placer poder presentar a la empresa o las diferentes empresas que tenemos dentro del grupo. Y después, si tenéis alguna pregunta más directa sobre el tema de lo que dedicamos nosotros, estaré encantado de contestaros. ¿Vale? Bueno, muchas gracias, Sam. Ahora vamos a dar paso a Joaquín Peña, que es profesor de Ingeniería de Software de la Escuela de Ingeniería Informática de la Universidad de Sevilla. Y entre otras muchas cosas, ellos son los que han construido una herramienta que se llama Folders, o bueno, una consultora que se llama Folders, que tiene dentro una herramienta con el mismo nombre para la gestión ágil y unificada de comunicaciones y de la documentación en fichero digital, ¿no? Entre otros muchos sitios, en 2005 Joaquín estuvo trabajando en Washington, en la NASA, ¿no? Y a mí me gusta mucho que su especialidad sea la productividad sin estrés, ¿no? Cuando hoy en día se tiende en muchas ocasiones a lo contrario, nos descontrolamos, email, tal, tal, tal. Por eso creo que, bueno, las cosas que él nos puede contar hoy nos pueden venir bastante bien. Así que vamos a pasar a escucharle. Muchas gracias. Buenas tardes. Te pediría que cuando me queden dos minutos me des un grito fuerte, porque yo me concentro y no... Bueno, yo en primer lugar quería contaros un poco mi historia, muy brevemente. Yo acabé la carrera de informática, ingeniería informática, empecé de profesor en la universidad, acabé la tesis en 2005 y hasta entonces lo que hacía era dar clases en primero de carrera y la tesis doctoral. Tenía dos cosas que hacer. Y la tesis doctoral era todo el tiempo que me sobraba. La tesis acabó bien, los resultados, como comentaba Javier, me llevaron a la NASA y a raíz de aquello, de estar viviendo un tiempo en Estados Unidos y demás, empezaron a surgir proyectos. Proyectos, distintas frentes abiertos. ¿Y aquello en qué concluyó? Pues en que yo tenía unos niveles de estrés insoportables. No dormía por las noches, solucionaba el problema acostándome a las 3 de la mañana, a las 4, no durmiendo. Me llevaba fiebre más de una vez. Y bueno, en aquel momento empecé a buscar una solución, 2006. Y encontré una cosa que me cambió tantísimo la vida que mi foco, que estaba 100% en investigación, lo giré un poco. Y monté la consultora que vengo a presentaros hoy aquí, cuyo objetivo es hacer que la gente viva mejor, que sea capaz de trabajar, de llevar esos objetivos profesionales adelante, pero sin estrés. Entonces, bueno, en esa línea... quería contaros un poco, a ver que se me apaga el móvil. La solución es una metodología que se llama Getting Things Done. No sé si alguien la conoce, pero bueno, os voy a decir mi teléfono, 649-427-32. Lo repito, 649, hay que recordarlo, 649-427-32. Bien, ¿en qué consiste esta metodología? Esta metodología lo que nos dice es que todas las personas tenemos ciertos problemas a la hora de organizarnos. Todas. Todas, todas. ¿Por qué? Porque todas llevamos en la cabeza una cosa que se llama cerebro. Y el cerebro tiene ciertas limitaciones. Ya que me caigo, pues me quedo por aquí abajo. ¿Me salgo mucho del streaming? Sí. Bueno, bien, esas limitaciones ¿en qué consisten? ¿Alguien de los que estáis aquí es capaz de recordar el teléfono que he dicho? Sí. ¿Alguien? ¿Quién lo tiene? Levanta las manos. ¿Sabéis con qué se recuerda ese teléfono? ¿Esa cifra?
con una cosa que se llama memoria a corto plazo o memoria de trabajo. ¿Cuál es el problema de la memoria de trabajo? Que está muy limitada. Y en el momento en que superamos esas cifras que tiene un teléfono móvil, nos empezamos a ver sobrepasados. Cuando tenemos más de 7, 8, 9 cosas pendientes, 9 frentes, 9 batallas, 9 historias en el trabajo, empezamos a sentirnos mal. Empezamos a repetirnos ese trabajo, igual que nos repetimos un teléfono para no olvidarlo. Empezamos a tener la sensación de que vamos sobrepasados. Y eso hace, pues, que tengamos problemas en el día a día. ¿Vale? Bien, ¿cómo se soluciona eso? Nos podemos ir a una tienda y pedir una ampliación de memoria, ¿no? De memoria a corto plazo. ¿Pensáis que se venden esas cosas? En cualquier papelería. ¿Papel y lápiz? Si en la cabeza no cabe, solo hay que apuntar, ¿vale? Pero el problema es mucho peor. El problema es que en la actualidad recibimos muchos correos electrónicos. Imaginaros que nos vamos al siglo XVII, ¿vale? Y que esos correos electrónicos los recibimos en papel. Y cuando los recibimos, cada día aproximadamente llegan estos correos electrónicos. Y estamos así, enterrados en correo. Después recojo, ¿eh? Estamos enterrados en correo. ¿Qué se hacía en aquella época? Se cogían cada uno de esos sobres y se clasificaban. Cuando había trabajo que hacer, se apuntaba. Pero ahora esos correos se van acumulando en las bandejas de entrada. Y acumulando. Y hay muchísima gente que tiene miles de correos en la bandeja de entrada. Y vamos como pollos sin cabeza, porque en el momento en que hay más de 7 o 8 correos, ya perdemos el control, ¿vale? Perdemos el control por completo. ¿Qué es lo que hacemos en folders? Pues, además de enseñar estas técnicas para organizarse, hacemos software que facilita las cosas. De forma que cuando un correo llega, nosotros lo abrimos, nos vamos a encontrar el propio correo electrónico, vamos a encontrar contactos y vamos a encontrar ficheros. Pero además nos van a pedir trabajo. Eso de, por favor, oye, me mandas el informe, y la respuesta del otro es, ponme un correo para que no se me olvide. Pues también viene trabajo en el correo electrónico. Todo eso lo que hacemos es que los traemos de los correos electrónicos y los ponemos en carpeta. De forma que tengo una carpeta con sus ficheros, sus contactos, sus correos electrónicos y el trabajo que tengo que hacer. Que si no lo apunto se me olvida porque no puedo con tantas cosas. ¿Vale? Eso es un poco la solución. Entonces, esa es la historia que quería contaros. En relación al trabajo en este contexto, en el contexto TIC, nosotros estamos aquí en Sevilla, llegamos a todas partes del mundo, tenemos acuerdos de distribución con empresas de telefonía que llegamos a Latinoamérica, y desde aquí se pueden hacer muchísimas cosas en el mundo actual. Con estas herramientas, complementando ese correo electrónico con herramientas más potentes, no solo la nuestra, hay muchas opciones. Supongo que habréis escuchado hablar de Dropbox para almacenar ficheros en la nube, de Skype para poder hablar con cualquier persona del mundo, incluso varias personas sin coste, de Hangout, herramientas que tiene Google para hacer conferencias en conjunto con mucha gente, del propio streaming. Con esas herramientas no existen barreras, podemos trabajar con cualquier persona del mundo, colaborar, trabajadores, como contaba el compañero, e incluso podemos vender, actuar en mercados que están muy, muy lejanos aquí, porque las posibilidades son inmensas. Y por terminar, pues quería decir, ya que yo trabajo también en la universidad, que hay muchísimo talento aquí. Cuando sales fuera y comparas, la gente de aquí es muy buena. Los valores y la actitud que tiene la gente de aquí son muy, muy potentes y tenemos muchos complejos. Yo creo que eso hay que empezar a superarlo. Gracias. Bueno, no ha sido necesario que te diera los dos toquecitos porque te ha quedado tiempo bastante por delante. Bueno, nuestro siguiente invitado es Manuel Boza. A él la vida le dio un revés con 16 años, ¿vale? En ese momento, pues, sufrió la amputación de una pierna. Y eso, bueno, lejos de frenar su vida, fue lo que le impulsó a nuevos horizontes, ¿no? Él es ingeniero de robótica y cofundador de la empresa Unique, ¿se dice? Unique. Que, como no podía ser de otra forma, se dedica a hacer prótesis personalizadas con diseño y fabricación en 3D. ¿Desde dónde? Pues desde aquí al lado, ¿no? Desde la Cartuja. Si te parece, nos cuentas un poquito sobre la empresa y tu proyecto. Voy a quitar las cosas. Ok. Gracias.
Bueno, muchas gracias. Ya me ha reventado la sorpresa. Yo era amputado, bueno, soy amputado, con lo cual ya sabéis todo el mundo cuál es mi secreto. Sí. ¿Verdad? Bueno, en primer lugar, agradecer a Juan Luis y a la iniciativa el haberme invitado aquí para exponer mi caso y para contar un caso de superación y una búsqueda de oportunidad hasta que al final sigue convirtiéndose en una ilusión y una pasión que compartimos todos, la de emprender nuestra propia empresa, gracias a la mesa. Yo creo que voy a aprender hoy mucho más de todos ellos, de lo que voy a contar. Y, por supuesto, muchas gracias a vosotros por haber asistido, haber hecho el esfuerzo de venir aquí a asistir, a que os contemos, a escuchar nuestras historias. A mí me gustaría empezar, antes de nada, con un pequeño vídeo de un minuto que hemos hecho, en el que se ve claramente qué es lo que hacemos en un flash muy rápido. Por favor. Ahí habéis visto rápidamente qué es lo que hacemos, ¿no? Y si me preguntan qué es lo que hacemos realmente nosotros, es muy sencillo. Hay una serie de empresas, entre las que estaba una de las que yo trabajé, multinacionales, a nivel que fabrican, que diseñan y fabrican componentes prótesis para amputados, que todos habréis visto seguramente, porque hemos estado en los medios últimamente muchísimo, sobre todo con gente que corre en las Olimpiadas y que es capaz de batir bastante récord, porque se han dedicado muchísimo a la parte funcional. Pero todo el mundo se ha olvidado de la parte cosmética, de la parte estética, de la parte que ayuda un poco al cerebro a aceptarle a uno, a que uno ayude a aceptar su prótesis y sobre todo a enseñar la prótesis al resto del mundo con su estilo, con su forma de ser y con su simetría y su volumen. Entonces, cuando me preguntan qué es lo que hacemos nosotros en UNIC, es muy sencillo. Nosotros cogemos y le ponemos sonrisas a los amputados, porque el resto de fabricantes se han dedicado a la funcionalidad. Entonces, habéis visto en ese vídeo que en poco tiempo, en 7 meses, aunque llevamos ya mucho más tiempo, llevamos ya 4 años desarrollando la solución, buscando la solución y viendo el modelo de negocio adecuado para exportar al extranjero. Por cierto, perdón por el inglés, pero es porque la mayoría de nuestros clientes, casi el 97-98%, es extranjero, vendemos muy poco en España gracias a las nuevas tecnologías. Y es eso, muy sencillo. Entonces, si vemos un poco... Que he hecho una pequeña presentación, una rápida presentación. ¿Hay que hacerle qué? No. Vale. Bueno, ahí se resume en esa diapositiva lo que hacemos. Nosotros tenemos, esas son fotos, por cierto, que nos han enviado todos los amputados, a los que nos han comprado, han pagado por su producto, luego han disfrutado tanto que han decidido mandarnos una foto para que las publiquemos y difundamos su mensaje, ¿no? Su historia, que cada uno es único. Y de ahí le viene el nombre a la empresa. Hombre, que nos costó muchísimo, casi más que el conseguir la solución protésica. Y eso es lo que, como comento, estamos haciendo. El equipo ya lo habéis visto al final del vídeo. El equipo es muy pequeño. Somos una empresa en la que estamos 10 personas aquí en... Faltan algunas fotos. Estamos 10 personas aquí en Sevilla y en Estados Unidos están 4 personas. Ahí también faltan algunas. Pero está muy centrado el equipo en hacer lo que de verdad tenemos que hacer. En Estados Unidos se centra la oficina con, bueno, Eithor Bender, que es el otro cofundador de la empresa. Nos conocimos en esa multinacional que hablaba antes, que fabricaba y fabrica componentes protésicos para amputados.
Y ese es, digamos, el inicio de la historia. Y el resto del equipo, lo que hacemos es diseñamos y fabricamos todo aquí en España para distribuirlo al resto del mundo. En España no solo hacemos eso, sino además tenemos una persona que nos hace el marketing para Europa y otra persona que nos hace de las ventas online para toda Europa, poniendo puntos y buscando puntos para esos partners, esas ortopedias que nos están ayudando a vender el producto en cada uno de esos países. Y en Estados Unidos, muy sencillo, marketing global y marketing para Estados Unidos, ventas para Estados Unidos y la búsqueda de financiación, que es fundamental. Tenemos la otra oficina en San Francisco, que igual que alguno de los compañeros aquí, pues se ve que es otro mundo, otra forma de pensar, y es muy complementaria y es muy sencilla de conseguir ese punto. Entonces, os voy a hacer experto ahora mismo en prótesis en un segundo con esta diapositiva. Y muy sencillo lo que os he contado. Arriba veis la parte funcional y abajo veis la parte cosmética. Y estáis viendo ahí la evolución de lo que ha pasado en las últimas décadas, hace ya bastante tiempo. En la parte funcional, aunque se conoce muchísimo ahora la fibra de carbono con las paralimpiadas y con las olimpiadas, en verdad se desarrolló en mediados de los 80, principios de los 90, y ha posibilitado que la gente, que los amputados, en vez de caminar, pues seamos capaces incluso de correr y batir muchísimos récords. A partir del 2000, la principal innovación ha sido introducir la electrónica en las prótesis. Eso permite que podamos caminar con más seguridad, podamos caminar con distintas velocidades de marcha, que podamos caminar con más confianza en que no vamos a caminar y no nos vamos a caer con la prótesis. Pero ahí abajo veis también la parte de la estética y la evolución que ha sufrido, es decir, ninguna. Ahí veis, y no lo digo para sacar la sonrisa fácil, ahí lo estáis viendo. En los 70 se aplicó la solución más sencilla, que es coger una goma de espuma, cualquier goma de espuma, como el colchón típico que tiene alguien, el que tenga piso en la playa, para los invitados, pues esa es la goma de espuma que nos ponían para los amputados, para simular ese volumen. A partir de ahí nos dieron dos soluciones, o te ponías esa goma de espuma o no te ponías nada. Con lo cual tenías un palo, que era tu prótesis, que era funcionalmente perfecta, pero no tenía ni tu simetría ni tenía tu forma. Era una goma espuma que se acaba pudriendo muy fácilmente. Te dura un mes, no más. En los 90, menos mal, que se introdujo la silicona y por lo menos esa goma espuma se podía recubrir de silicona y te da un aspecto un poco más natural. Un poco, tampoco mucho más. Pero ¿qué ha pasado? Que ahí en medio se nos ha dejado olvidado a muchísima gente que no queremos ni el palo, ni la silicona, ni nada que se le parezca, ni la goma espuma. Y cuando digo mucha gente, pues me refiero a esos 5 millones de amputados que somos los que estamos a nivel mundial preocupados por una solución distinta. Y esa solución distinta no es ni más ni menos que enseñar la prótesis cuando queremos enseñarla y cuando no queremos enseñarla, porque hemos vestido tal cual voy yo hoy, que he puesto mi traje para venir a visitarle, que no se vea que soy un amputado, que no se vea, que se vea una pierna y se vea otra pierna parecida y no se vea un palo. Entonces, esa es la solución. Y basada en esa solución, nosotros lo único que hicimos fue buscar qué podíamos hacer, qué filosofía de producto le podíamos dar y qué tecnología nos iba a permitir hacer todo esto. Viendo tecnología, atrás, en el tiempo, hace 4 años, nos encontramos con la impresión 3D, que está ahora muy de moda, ahora se puede imprimir casi de todo. Incluso ahora el director creativo de una de las mayores empresas de impresoras 3D está diciendo que ya se está pensando incluso en imprimir seres humanos. Ya, pues vayan a dar los tiros, a lo mejor lo vemos, a lo mejor no lo vemos, pero ya se pueden imprimir con material bio. Entonces, eso es lo que nos ha faltado a nosotros y eso es lo que nosotros hemos buscado. Ni más ni menos que alguien que diera esa solución y se ponga de forma muy sencilla. O sea, que yo coja y con un clic sea capaz de ponerme, como una carcasa de un móvil, sea capaz de ponerme el producto. Pero no solo que sea capaz de ponerme el producto de forma sencilla, sino que además sea capaz de pedirlo de forma sencilla. Porque no es fácil, aunque parezca, conseguir la simetría a distancia. Nosotros empezamos escaneando piernas, tenemos todo lo que pasaba, si tuviéramos aquí ahora mismo el escáner, estaríamos escaneando las piernas a todo el mundo para conseguir una librería brutal y magnífica con la que nos basamos para hacer nuestros volúmenes. A partir de ahí es muy difícil, muy costoso coger ese escáner, el técnico que lo conoce, y mandarlo a cualquier parte del mundo para escanear. ¿Qué hicimos? Desarrollamos una solución propia a partir de fotografías. Con unas cuantas fotografías sencillas del paciente, bueno, del amputado usuario, de frente, de lado y trasera, y unas cuantas medidas, somos capaces de construir ese volumen. Con lo cual, ya tenemos un producto que es exportable. Y eso es lo que nos ha permitido pegar el salto.
a cualquier persona que aterrice en nuestra página web porque nos ha encontrado o porque hemos hecho un acuerdo con una ortopedia, porque hemos hecho un acuerdo con una asociación de amputados o por las muchas actividades que hacemos en online, sobre todo Facebook y Twitter, sea capaz de mandarnos unas fotos y con ese proceso sencillo nosotros hagamos el cover y se lo mandemos directamente en poco tiempo. Y el proceso, como lo veis ahí, es muy sencillo. Nos mandan una foto, nuestro equipo de diseño que tenemos aquí en Sevilla y que no para de crecer, es capaz de diseñar el producto en un día con un proceso que tenemos, le damos al botón para las impresoras que tenemos en la oficina, fabriquen el producto y a partir de ahí es cuidarlo y mimarlo muchísimo. Pulirlo a mano, pintarlo para protegerlo, para que la gente no solo tenga el producto con su diseño, sino también con el color que prefiera. Porque esto al final es como todo. Hay gente que le gusta mucho el rojo y hay gente que no le gusta absolutamente nada el rojo. Con lo cual, todo el mundo puede elegir. Y eso es lo bueno. Y eso es lo que hacemos nosotros en UNIC cuando me preguntan. Ponemos sonrisa, pero sobre todo ponemos la posibilidad de que la gente pueda elegir. En mi caso, pues sí. Preguntáis, ¿y este hombre cómo, qué es lo que hace aquí? No nos ha enseñado nada, está predicando con el ejemplo, está llevando algo, pues aquí lo estáis viendo. A mí me encanta el rojo, me encanta el blanco y me encanta llamar la atención. Entonces, me levanto el pantalón y aquí ya se ve exactamente de qué estoy hablando. Con esta carcasa, además, en mi caso, puedo coger y hacer un poquito más de volumen como si fuera musculoso y atlético. Cosa que no lo soy. Entonces, esta carcasa me permite que si yo hoy quiero ponerme este color o este diseño, pues me lo puedo poner. Si mañana quiero cambiar, pues me lo puedo cambiar. Exactamente igual que cambio las gafas, exactamente igual que cambiamos los relojes, los zapatos, la ropa, pues todo eso es lo que es UNIC. Y todo eso se hace desde Sevilla, que es lo importante. Todo el equipo diseña, fabrica y realiza la logística desde Sevilla. Cosa que es, como habríamos, y como en muchos casos lo que estamos viendo aquí, que parece casi impensable, ¿no? Entonces, en nuestro caso, esto es una diapositiva que he puesto aquí, porque en nuestro caso, cuando miramos atrás y nos pregunta la gente, bueno, ¿cuál es vuestro secreto? Pues hasta que no nos han preguntado no hemos sabido decir de cuál era el secreto. Y hemos visto que hay varios secretos al final con nuestro producto. Y es que hemos utilizado una tecnología que no se pensaba, que hasta ahora estaba muy bien para prototipos, pero muy poca gente a nivel mundial lo usa para fabricación en serie, y eso nos ha permitido un nuevo modelo de negocio. Y es que no tenemos que ir directamente a través del canal establecido, sino que vamos directamente al amputado, al usuario, al que se va a beneficiar al 100% de nuestra solución. Y pasan cosas curiosas como las que nos está pasando ahora mismo. Y es que ya estamos negociando con dos de los principales fabricantes de prótesis funcionales para que nosotros hagamos bonitas sus prótesis. Ellos se van a preocupar de hacernos caminar y hacernos correr y hacernos movernos como queramos cada uno y nosotros de hacer sus prótesis bonitas. Y eso es UNIC. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por contarnos la experiencia vuestra. Nuestro último invitado, Talal Benjelloun, es cofundador y CEO, que creo que es director de operaciones, ¿puede ser? De Glamping Hub. Para quien no conozca la empresa, ellos hacen algo que es bastante chulo, la verdad, ¿no? Ellos tienen, dan acceso a una red de 2.000 camping de lujo en el mundo, ¿no? Tienen ya aquí 25 trabajadores, no es, digamos, una startup muy pequeñita, sino que tiene ya cierto tamaño. Han cerrado hace poco con Axon Capital Partners una ronda de financiación de $1 millón. Y bueno, y están buscando ya para la siguiente. Así que os cuente él un poco la experiencia que tienen, que la verdad es bastante atractiva. Gracias. Gracias, Javier. Bueno, no sé si esto va ya. ¿Sí? Directamente, ¿no? Bueno, yo soy Talal. Muchos de vosotros preguntaréis de dónde soy y todo eso por el nombre, me imagino. Bueno, yo soy de Casablanca, aunque he venido aquí a estudiar hace 15 años, me imagino, una cosa así, y por eso el acento iba andaluz, ¿no? Que lo llevo dentro, ¿no? Me siento andaluz, me siento de Sevilla, aunque también me siento de Casablanca, pero bueno, os voy a contar un poco nuestra historia de Glamping Hub. Y que es la empresa, ¿no? que de la que soy cofundador y director de operaciones y un poco también
más que nada os quiero acercar un poco al mundo de las startups. Yo no sé si vosotros un poco conocéis un poco qué es una startup, cómo es por dentro, y acercaros también de qué tipo de perfiles tenemos dentro, qué tipo de gente, cómo lo llevamos, cómo es nuestra jerarquía y un poco, porque todo rompe todos los moldes que tenemos aquí. No somos Abengoa, no somos la Junta de Andalucía, no trabajamos así, no nos gusta tampoco. Y bueno, aunque también son respetables, ¿no?, los modelos de gestión y de control y demás. Entonces, os cuento sobre Glamping Hub. Glamping Hub es el portal líder mundial de reservas de campings de lujo. La palabra, en verdad, glamping, bueno, esta es la homepage. La palabra glamping viene del inglés glamorous camping o camping con glamour. Y son unos alojamientos que tienen tres cosas en común, muy importante, pues que están metidos en la naturaleza, y por eso son, bueno, campings, digamos. Tienen el confort que puedas encontrar en un hotel, y son muy únicos. Vamos, la verdad, la singularidad que tienen es increíble. Lo que podéis ver ahí, arriba a la derecha es una yurta, abajo es una cabina, luego esto es una tienda de campaña, como veis, con su cama, todos los lujos que podáis encontrar. Hay muchísimo glamping en todo el mundo. Nosotros ahora mismo, de la última información que tenías, Javier, 2.000, ahora estamos en 2.500. La verdad que intentamos crecer súper rápido. Y estamos hablando de casas árboles, yurtas, caravanas de súper lujo y todo eso. Y bueno, como veis ahí. Entonces, estamos ya en 2.500 alojamientos en todo el mundo, más de 70 países, creo que estamos ya en 80 y pico. Rondamos las 100.000 visitas al mes. Y funcionamos como un booking.com o un Airbnb, es transaccional, directamente cogemos un 10% de comisión de todas las reservas que pasen por nuestra plataforma, ¿no? Y luego la reserva media pues son $500, aunque podemos encontrar glampings desde $30 la noche hasta $2.500 la noche. Imaginaros el lujo que hay por ahí, ¿no? Los hay en Andalucía, ¿eh? Los hay bastante. Podéis entrar en nuestra página web y verlo. Creo que tenemos unos 60 y pico en toda España, y hay bastante en Andalucía. Pero bueno, la verdad que no vengo a contaros un poco sobre el glamping, vengo a contaros un poco en general sobre las startups, ¿no? O sea, a mí no me gusta nada de los periodistas que tenemos aquí, que siempre la pongan entre comillas cuando lo ponen en un artículo. No puede ser. Las startups son hoy. O sea, ahora todas las empresas que se están creando deberían de llamarse startup, porque todos somos startup, y todos los emprendedores, pues la verdad que siempre tienen la mentalidad esta de empezar algo y que crezca rápido. La gráfica que tenéis ahí es un poco, quería, digamos, pintar el hockey stick o el, ¿cómo se llama esto?, el palo del hockey, ¿no? Como, y es la idea que tenemos los emprendedores, que queremos, digamos, empezar así y crecer rapidísimo. La Flecha Roja, digamos, es una empresa a lo mejor más bien convencional, y la Azul es lo que queremos hacer nosotros los startuperos, ¿no? Entonces, ¿una startup qué es lo que es? Hay muchísimas startups aquí en Sevilla, la verdad que están muy escondidas, parecemos un poco los raritos, ¿no? Pero dentro de poco pues vamos a ser los normales, los empresarios, lo que se lleva. Y una pequeña definición, esta un poco mía, es una organización diseñada para crecer rápidamente y con, más que nada, con pocos recursos, buscando siempre un modelo de negocios que sea muy escalable y repetible. Escalabilidad es un término un poco diferente o nuevo para mucha gente, porque lo que buscamos nosotros es un poco... Esto se ha ido para adelante, ¿no? Es que sea un modelo de negocio que nos genere mucho dinero con recursos bastante limitados, ¿no? Y hacia eso vamos. Y entonces, ahora sí, entonces digo, ¿cuáles son las claves del éxito de una startup? Y ahí he puesto unas palabras un poco raras, ¿no? También lean, ¿no? Son las metodologías ágiles, no sé si vosotros conocéis un poco. Levantar la mano lo que conocen Lean Startup o metodologías ágiles. Hola, Jaime, ¿qué tal? Entonces, digo, bueno, lo más importante, creo,
que empezar con una metodología ágil, porque muchas veces la gente cuando quiere emprender, primero tiene miedo al fracaso, entonces directamente se paran ahí y no hacen nada y se quedan intentándolo, ¿no? O bueno, o sin intentarlo. Y yo creo que las metodologías ágiles lo que te dan es un poco intentarlo sin tener que poner ni un duro, ¿no? O sea, tú empiezas con un modelo de negocio, un business model canvas, donde pones tus ideas, las vas cambiando, etcétera, etcétera, y luego, pues, si sales con una solución, a lo mejor ya lanzas tu idea, ¿no? Con un mínimo producto viable, ¿no? Entonces, siempre es importante empezar con metodologías ágiles, con el sistema Lean, que la verdad que os animo a que lo busquéis, hasta que la gente que ya está trabajando en empresas o que tengan empresas ya constituidas, que empiezan a meter esta metodología dentro de sus procesos, dentro de sus operaciones. Luego, justo después, una vez que tengas cuando la startup tiene un producto viable, ¿no? Un mínimo producto viable, lo siguiente es buscar un equipo. Y aquí, pues, los que estamos en Sevilla muchas veces te dices, oye, pues, ¿y dónde está el equipo? O sea, ¿dónde está la gente? ¿Dónde está el talento? ¿Dónde están los cracks de aquí de España? Pues no hay que ir tan lejos. La verdad que nosotros cuando empezamos, en verdad, empezamos en San Francisco y luego pues hemos trasladado la sede aquí por temas burocráticos. Esta mañana en la cadena SER me han dicho, bueno, ¿cuáles son lo peor de empezar una empresa aquí? Pero la verdad que la burocracia es un tema muy, muy importante. O sea, que no, a todos los emprendedores la verdad que no nos deja correr, que es lo que hace falta, que luego después lo peldaños, después del dinero, correr y correr y correr. Y entonces lo que decía, o sea, entonces el equipo, nosotros empezamos ahí por temas burocráticos, luego lo traemos aquí y hemos empezado a decir, oye, pues, ¿y cómo vamos a conseguir este equipo? Y la verdad que solamente moviéndonos en algunos eventos de lo que mucha gente llama los frikis, ¿no? O sea, que hay un montón de eventos que la gente que va para hablar de Python o para hablar de Ruby o para hablar de otras tecnologías y se mueven muchísimas cosas aquí en Sevilla, pero desgraciadamente la verdad que no son tantos eventos como debería de ser. Entonces, el equipo humano, la verdad que siempre es importante en una startup y es importante elegirlos bien porque tienen que encajar muy bien y tienen que trabajar todos juntos. Emprender, la verdad que es un viaje muy bonito, pero hay que saber saber elegir la gente con quien vas a viajar, ¿no? Luego, justo después, yo he puesto el dinero. Hombre, todos podemos empezar con nada, ¿no? Con poquísimo dinero, y así fue. David, que es mi socio, es fundador de Glamping Hub. Yo creo que se fundó con $100, o sea, directamente en 10 minutos por internet en Estados Unidos, y así empezó como un blog hablando de viajes. Nosotros los dos somos de turismo, y claro, también hay que quitarse también la idea de que cuando quieres emprender en turismo, y aquí en Andalucía la verdad que el turismo es muy importante, es una industria muy buena, pero no es solo hotel, restaurante, agencia de viajes y se acabó. O sea que hay muchísimas cosas, hay que innovar, hay que mirar otras cosas, hay que ver un poquito más allá, ¿no? Entonces, lo que contaba, empezamos como un blog, hemos intentado coger dinero de gente que tenía, o sea, David estaba estudiando un máster de un MBA en San Francisco y conocí un montón de americanos ahí, han metido pasta, bueno, pasta, hablo de $1,000, $2,000, una cosa así, y así hemos conseguido los primeros fondos, ¿no? Y luego, pues, cuando nos metimos en la cabeza y cuando hemos conocido este mundillo de las startups, ya es como te ayuda o te empuja a decir, oye, pues es posible llegar y conocer a un inversor ángel, que lo llaman, me encanta el nombre de inversor ángel, porque verdaderamente son ángeles y los ves muy ahí, en plan, uy, qué bonito, que me van a echar pasta algún día, no sé qué, y así es. Entonces, y gracias a este mundillo de startups o del emprendimiento en general, pues nos vamos acercando, nos vamos contagiando con que es posible que tú, que eres de Sevilla, que eres un don nadie, entre comillas, dentro de todo el mundo, ¿no? Que alguien pueda verte y puede decir, oye, pues yo creo que tu idea vale algo y voy a invertir en ti. Y ahí donde vino la primera
ronda de inversión. Han sido unos inversores ángeles de Cataluña, de Barcelona, y les ha encantado la idea, les ha encantado nuestro acento, les ha encantado todo, y la verdad es que nos han dado 300.000 euros al principio, y fíjate, para nosotros 300.000 euros, bueno, es increíble. Hemos podido contar con, digamos, montar un equipo, una oficina nueva, empezar todas las ideas, todos los sueños que teníamos, y luego pues ya estamos metidos en la máquina esta de generar un poco de dinero, generar un poco de tracción para ir a otros inversores. Hemos conseguido con Axon Partners, que también son de aquí de España. Os digo eso porque también mucha gente dice, oye, si tú quieres ser una startup de verdad, te tienes que ir a Silicon Valley. Falso, súper falso. O sea que aquí se puede hacer. Vale que la gente que tiene pasta y que está dispuesta a arriesgar o a poner su dinero en una inversión de alto riesgo, sí que a lo mejor están un poquito más al norte, pero no pasa nada. También los del norte están viniendo aquí para ver dónde están las startups buenas, dónde está el talento. Aquí la verdad es que gracias a la comunidad estamos creando muchísimos eventos, muchísimos startup weekends, muchísimo café y drinkabouts y cosas así. La verdad es que esto todo ayuda para, por lo menos, poner Sevilla en el mapa del emprendimiento. Y bueno, y poco a poco, todos empujando, bueno, hemos encontrado el dinero y ahora nos queda correr y correr y correr. Ahí también está trabajar, y por eso he puesto así como peldaños para que entendáis un poco la vida de una startup. Entonces, y luego, ¿qué es lo que buscamos en las startups? Ahora mismo, por cierto, que tenemos una vacante de developer, de una persona un programador de Python. Si conocéis a alguien, por favor, que me tuitee, que estamos interesados. Y bueno, son los perfiles que más se piden. Entonces, los developers, que son los desarrolladores de páginas web o picadores de código, también hay gente que lo llaman así. También luego marqueteros, importantísimo, gente de producto, de business development. O sea, hay un poco un abanico muy grande, pero bien, muy, muy centrado en developers y marqueteros. La verdad que hay muchísimo, muchísimo nivel aquí en Sevilla, y sí que lo encontramos. ¿Qué es lo que estamos buscando nosotros? Pues al principio, cuando estaba poniendo la transparencia, he puesto personas jóvenes, pero no, espíritu joven, porque tenemos gente también que a lo mejor la edad está un poco más encima, pero tiene un espíritu increíble y tiene que tener esta energía, tienen que ser multidisciplinar. O sea, que no, o sea, tú no puedes saber de álgebra y ya está. O sea, que no puede ser. O sea, en este mundo, digamos, en estos días, o sea, tiene que saber de muchísimas cosas. No sé si he puesto tech savvy, que significa que le guste la tecnología, que sepa manejar un smartphone, que sepa manejar un Dropbox, un no sé cuánto, un tal. Entonces, es importante saber de mucho, aunque yo soy de turismo y me estoy dedicando al business, he pasado por hoteles, he pasado por agencia de viajes y tal, pero si me pones con Javier en Mudio, pues a lo mejor hago algo, ¿no? ¿Pero por qué? Porque sé de muchísimas cosas, soy inquieto, leo muchísimos artículos de business en general y tal. Entonces, también es importante, digo, lo que buscamos en las startups, y hablo en general, bueno, en nombre de Startup de Sevilla, si queréis, y adaptabilidad, flexibilidad, compromiso. Importante que encajen dentro de tu equipo, porque no todo el mundo encaja en un mismo saco, ¿no? Y el inglés, o sea, lo he dejado al final, porque nosotros, bueno, nosotros trabajamos mucho con Estados Unidos, y la verdad que en la oficina se habla más inglés que español, porque también hay gente extranjera, porque tiene que coger el teléfono y hablar con los proveedores directamente, o sea, en su propio idioma y tal. Y luego, pues, yo creo que es importante crear una cultura, y es la cultura que hemos creado. Esta, por cierto, es nuestra oficina. Estamos ahí jugando al ping-pong. Lo he puesto a modo de hashtags, si lo queréis tuitear también. Nuestra cultura está basada, o sea, queremos mucho a nuestra cultura, la hemos creado con nuestras propias manos, mirando hacia grandes empresas que lo están haciendo bien, ¿no? Tipo Google o Facebook o Dropbox o Skype o tal. Entonces, la basamos en comunicación,
Todo el mundo en Glamping Hub nos comunicamos de tú a tú. Siempre las oficinas están, o sea, la oficina está abierta, la verdad que es diáfana y no hay despachitos ni nada de esto. Hay que comunicarse, hay que decir las cosas. Todo el mundo tiene voz, algunos tienen voto, pero es importante que le des voz a todo el mundo, hasta la persona que está de prácticas contigo. La verdad que a nosotros nos han ayudado muchísimo en salir adelante, nos han dado soluciones que luego dices, pero si... ¿Cómo puede ser una persona de práctica que me dé esta solución que me ha solucionado todo el tema? Entonces, el respeto es muy importante. Somos muy, muy, muy pesados con el tema del respeto, muy pesados, porque yo creo que sin respeto no puede haber comunicación y es importante que cada uno se respete. No estamos hablando de que me digan usted ni nada de eso, pero que haya un respeto mutuo de, oye, dejar hablar a la persona, etcétera, etcétera. Tener libertad, ser responsable y ser líder en lo que tú hagas es lo que estamos buscando y es nuestra cultura. Luego, la excelencia en el trabajo, que todo tiene que ser perfecto. Cuidamos muchísimo los detalles, tanto en diseño como en funcionalidad y todo. Y creemos mucho en la meritocracia. O sea, que aquí la gente pues tiene salarios diferentes, ¿no? Pero da igual que hayas trabajado 10, que 20 años, que 5, que 2, pero si tú lo vales, tú eres un crack y tienes 17 años y acabas de salir de la universidad y tal, y vales 3.000 pavos, pues te lo pago. Pero porque te lo mereces, ¿no? O sea, y luego pues, no me vale un tío que tiene 20 años de experiencia, pero solamente por tener 20 años de experiencia pues tiene que cobrar tanto. Entonces, en esto creemos nosotros, creemos que la gente que se merece algo pues tiene que cogerlo, ¿no? Y luego finalmente la diversión, queremos que la gente o nuestros compañeros de trabajo cuando se levanten por la mañana y digan, voy a la oficina, que estén contentos, que digan, oye, me voy a divertir, porque la verdad queremos que la oficina sea una cosa divertida y que no sea, digamos, me levanto, hostias, otro día de trabajo, otro no sé cuánto. Entonces no puede ser esto en nuestra empresa, por lo menos. Entonces, ¿qué es lo que ofrecemos nosotros? Mira, otra foto de nuestra... Dime. Más, un poquito cortito de tiempo. Corto de tiempo, rápido. Es la última. Entonces... ofrecemos horarios flexibles, tenemos la oficina de 8:30 de la mañana hasta las 11, sin despachos, todo el espacio es diáfano, tenemos varios espacios de trabajo, pues las mesas normales, mesa alta, sofá, te puedes tumbar en el suelo, haz lo que tú quieras, pero que sea productivo. Queremos que la gente esté como en casa, donde puedan comer, beber, echarse una siesta, da igual, una mesa de ping-pong, unos talleres, unos eventos dentro de nuestra oficina. Y bueno, muchísimas gracias. Yo creo que espero que sea interesante para vosotros y aquí estamos para las preguntas. Muchas gracias, Talal. Bueno, si os parece ahora, voy a plantearle yo una serie de preguntas para plantear un coloquio rapidito y pasamos a leer las vuestras, ¿de acuerdo? Yo creo que, bueno, una cosa que nos gustaría saber a la mayoría de los que estamos aquí es que, igual que tú nos has enseñado un poco lo que se pide dentro de la empresa o cómo trabajáis dentro, es que sepamos un poco también más sobre las metodologías y demás que seguir el resto de invitados. Entonces yo, una de las preguntas que quería haceros es, si tuvierais que elegir, digamos, un souvenir o algo, ¿no? De todo el aprendizaje que habéis cogido en el extranjero, porque casi todos tenéis en común que o habéis estado un tiempo en el extranjero o habéis aprendido en el extranjero, si tuvierais que elegir uno y decir, ese lo he cogido y lo he aplicado aquí porque me gustó mucho, ¿cuál sería? ¿Una metodología? Pues, yo por mi parte, el perder el miedo al fracaso. Realmente, no sé si lo he tenido alguna vez, la verdad, pero es algo que he visto y que he intentado absorber el máximo posible y bueno, unas veces se gana, otras se pierde, pero cuando se pierde hay que aprender de los errores y no volver a cometerlo, por supuesto. Ok, ¿quién quiere ser el siguiente? ¿Sí? Si funciona esto, sí, ¿no?
¿Sí? Vale, sí, yo creo que, igual que decías, que hemos tenido todos la suerte de vivir en el extranjero o conocer otros países y tal, y yo he pasado por Turquía, Egipto y luego Marruecos, y la verdad es que, y, bueno, y aquí, claro, claramente en Sevilla, y cada persona y cada nacionalidad, cada... o sea, cada persona en sí, o sea, tu compañero de trabajo, tienen un idioma, y no hablo del idioma de que sea turco, árabe o español, o sea, tienen un idioma, una manera de con qué puedes comunicar con ellos, y creo que es importante a la hora de buscar el capital humano o de gestionar este capital humano, hablar con ellos de la manera, o sea, de la manera que vas a entenderlos y de que ellos te van a entender a ti. Es importante, o sea, yo hablo con David de una manera diferente del que hablo con Katie o con Ali o con otra persona. Entonces, es importante dar en el clavo, porque la comunicación es muy importante, o sea, que cada uno tiene un modus operandi diferente. Ok, Joaquín. Sí. Yo en mi caso, Lean Startup. O sea, en la mentalidad es primero prueba y después construye producto. Primero encuentra el mercado y después ponte en marcha. Un poco esa es la idea. Y, perdón. Y lo que comentaba cuando terminé antes, el quitar complejos. Muchas veces si no salimos de aquí nos comparamos con los de fuera y nos autocriticamos mucho. Pero aquí hay gente muy buena y somos muy buenos. Somos muy, muy buenos. Bueno, yo lo que me llevo de todas esas experiencias, esa vivencia a la hora de viajar, de comunicarse, de conocer nuevas culturas, de conocer nuevas formas de comunicación, como comenta Talal, lo que me llevo y lo que llevo puesto siempre es estar abierto a nuevas experiencias, a aprender, a hablar con quien sea, que de todo el mundo podemos aprender algo seguro. Y yo creo que lo que nos caracteriza a todas las startups es que estamos siempre con las orejas bien abiertas para hacer las preguntas adecuadas en el momento adecuado a quien sea, para aplicarlas en nuestra empresa, y que eso nos sirva como algo de base y de cimientos para construirla. Bien, ya que hablamos aquí de nuevas metodologías, yo no sé si a vosotros habrá pasado, pero cuando alguien ve una foto de nuestra oficina en Twitter y precisamente nos ve jugando alguna vez al ping-pong, o tal, pues se pregunta, ¿y cuándo se trabaja? ¿No? Entonces, ¿habéis tenido algún momento, digamos, que legitimar vuestra actitud de, bueno, pues no tener que fichar cada día al llegar, ser libres, o sea, que no haya a lo mejor un horario, sino que estemos funcionando, digamos, con... Bueno, pues un diagrama, unas fechas, unos deadlines, y cada persona, pues, oye, si tú eres bueno trabajando de 3 de la madrugada a 10 de la mañana y eres capaz de trabajar en equipo y os coordináis, pues vosotros sois mayores y lo hacéis. No solo al final, en compañías como Google, ¿no?, que tienen pues más de 60.000 trabajadores, dije, no, ¿eso cómo funciona? No sé si vosotros algunas veces os han mirado en plan como el friki o el raro, porque piensan que realmente no se puede ser productivo y hacer empresas realmente grandes con esa mentalidad. Yo creo que es importante, o sea, las dos cosas son importantes, la diversión y la libertad, lo que dices tú, o sea, que uno viene a la oficina y si se quiere echar un ping-pong o dormir la siesta, pues está bien, pero también, y la libertad de horario, yo creo que es más importante todavía, porque aquí hemos crecido y hemos mamado una cosa que es, tienes que levantar a las 8, llegar a las 9, no sé cuánto y tal y cual, y cuando te da un poquito de libertad, yo creo que eres muchísimo más productivo. Entonces, nosotros, fíjate, el viernes hemos dejado, bueno, no dejado, pero hemos reducido nuestra jornada para salir a las 2 de la tarde, y la gente es muchísimo más productiva el viernes que los demás días, ¿no? Pero reitero que es muy importante que cada uno trabaje cómodo y que esté cómodo en su sitio de trabajo y que haga las cosas como a él le guste. Ahora sí, es importante también trabajar en equipo, entonces más o menos tenemos que coincidir todo el mundo en ciertas horas de del día para una reunión, para una cosa y tal, pero el resto del tiempo, mientras hagan su trabajo, mientras producen lo que tengan que hacer en el tiempo que tienen que hacerlo, no hay problema ninguno. Ok. Tenía yo una pregunta, ya la he recordado, para Sam.
Cuando, por ejemplo, nosotros estábamos en los momentos iniciales del desmarque y era una empresa que la llevábamos exclusivamente por email, ¿no? De hecho, hasta el séptimo año no tuvimos ninguna sede, ¿no? Trabajábamos, llegamos a ser 40 y pico colaboradores repartidos por España, en una empresa que se gestionaba por grupos de WhatsApp, teléfono e email. Y nadie nos había enseñado, por ejemplo, lo fácil que puede surgir una pelea por email. O sea, el hecho de no existir la comunicación no verbal, ¿no? Hace que cualquier cosa del tipo, no me seas tonto, lo dices en la realidad, no seas tonto, anda, acabe en un, me estás insultando, el siguiente correo y acabe en una super pelea, ¿no? ¿Cómo se lleva una empresa como la tuya, que has comentado que estáis en Salt Lake City, Florida, tal, tal? ¿Cómo se lleva eso? ¿Habéis tenido alguna experiencia? Pues sí, la verdad es que he pasado por ello. Yo personalmente soy muy directo en los correos y tengo este problema. Ya cuando la gente me conoce, poco a poco sabe que es más bien un problema de correo electrónico que, o sea, de esa comunicación no verbal, aunque yo sea un poco sieso y demás. En el correo electrónico lo soy más todavía. Me gustan los correos que sean súper esquemáticos, cortos, directos y contra más información condensada en menos espacio, mejor. Entonces, en mi gente siempre intento empujar que eso pase y, bueno, cuando eso lo intenta empujar, al final acaba mandando un correo de una frase y bueno, muchas veces claro, te da pie a este tipo de problemática. Pero bueno, a la vez que lo vas haciendo, vas aprendiendo de tus propios errores, sabes en dónde tienes que echar más tiempo, en dónde tienes que echar menos tiempo, cómo dirigirte a la gente. Y bueno, es algo que también se está un poco sobrepasando el tema de esa comunicación con videoconferencia también. Ahora, pues bueno, con Skype, con Hangout que tenemos y demás, es bastante fácil tener una videoconferencia en la que puedes ver a la persona a la cara y la comunicación, aunque sean 2 minutos, 3 minutos, muchas veces. Vamos, yo es que no sé si es por flojo, pero con compañeros que están en la sala de al lado los llamo por Skype. Pero bueno, son a lo mejor un 30 segundos, ¿no? Y en vez de levantarme, tenés que molestarle, tenés que pararle y tal, a lo mejor le pego un Skype rápido, oye, ¿te acuerdas de esto? Mira lo otro. Y bueno, pues es lo que te evita de tener que mandar un correo rápido en un momento y a lo mejor dar más entendido. Nosotros igual, o sea, aunque no sea por Skype, pero tenemos una cosa que se llama Slack, no sé si conocéis, es como un chat y estamos pues a esta distancia y en vez de decirle, y yo, ¿me ha mirado esto? Pues entonces directamente le escribo por Slack y se queda ahí. Por lo menos se queda, puede meter archivo, lo que sea. Sí, al final en cada oficina o usas Hangout o usas algo, pero a mí a veces me resulta curioso que en la oficina hay 5 o 6 conversaciones abiertas y son todas entre personas de allí. O sea, y me dice, bueno, si están sentados todos a 3, 4, 5, 6 metros, ¿no? A mí otra cosa que me ha llamado muchísimo la atención ha sido que varios de los que estáis aquí sentados tenéis a más del 90% de vuestros clientes fuera, ¿no? Entonces, bueno, primero a él, ¿no? A Manuel, no sé si es un tema de cultura, de precio, de que falte conocimiento aquí y si se le dé al producto fuera más bola. ¿Cuál es el motivo para que al final acabes produciendo algo aquí y que se venda en más de un 90% fuera? Bueno, en nuestro caso ha sido, yo creo, la combinación de varios factores. El primero era el volumen, como comentaba Talal. Al final se trata de crecer, correr, como lo queramos ver. Entonces, al final es cuestión de echar números, ver cuántos clientes tenemos potenciales en España, o bueno, en Sevilla, en Andalucía, España, y a partir de ahí en el resto del mundo. También en nuestro caso, los dos cofundadores, tanto Aizor como yo, venimos del sector, tenemos más de 20 años de experiencia en el sector, sabemos cómo se hacen las cosas y además tenemos bastantes contactos a nivel de clientes, asociaciones, revistas, etcétera. Entonces casi que ha sido una extensión más de lo que ya hacíamos. Y por último, la combinación del producto. El producto y el proceso que hemos desarrollado para fabricarlo, hace que con unas fotos y unas medidas desde cualquier parte del mundo podamos, cualquier amputado, cualquier persona pueda acceder a él.
con lo cual eran todas esas combinaciones las que nos hicieron pensar en que tenía que ser un producto global. Bien, a mí otra duda que yo tengo y que supongo que también le habrá surgido aquí a la gente que ha venido a vernos es, a mí me gusta mucho el tema del Get Things Done, esto del GTD, Scrum, tal, 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 pero yo llego a la oficina y una compañera, oye, te ha llamado fulanito, tres posis pegados, 22 correos por leer, el móvil sonando, 5 WhatsApp, tal, tal. Ahí, ¿cómo tira uno de metodología para que llegue realmente a eso de producir sin estrés y como que se puede ser muy productivo y ser feliz? ¿Eso cómo se hace? Una forma práctica. A ver, a efectos prácticos, en media, del 60 al 80% del día es no planificable. Es decir, son interrupciones, reuniones, llamadas de teléfono. En trabajadores del conocimiento, obviamente, si nos vamos a un trabajador, a un administrativo que está ordenando facturas, a lo mejor no tiene esa dinámica. Pero, digamos, en el contexto en el que nos movemos, gestión de conocimiento, 60 a 70% del día es no planificable. Es decir, no está en una situación especial, todo el mundo está en la misma. ¿Vale? Entonces, bien, insisto, cuando lo que comentaba antes, cuando uno tiene más de 7, 8 cosas pendientes, que estoy seguro que tienes más de 7... y que todos tenemos más de 7, cuando cogemos un papel y un lápiz y apuntamos, y os insto a que hagáis el ejercicio, cogéis un papel y un lápiz y apuntéis todas esas cosas que están en la cabeza. Pero cuando salgan las 10 primeras, tomaros 5 minutos y seguid apuntando cosas. Y os garantizo que llenáis un par de folios. Si vais a detalle e intentáis ser completo, podéis llenar perfectamente un par de carillas de folio. Entonces, ¿cuál es el tema? Cuando yo voy corriendo todo el día y me queda media hora para trabajar, de esos dos folios, yo solo tengo 5, 6, 7 cosas en la cabeza. Y no son las más importantes. Son las de la gente que más grita, los clientes que más gritan, los problemas más acuciantes, pero no tienen necesariamente por qué ser los más grandes. Entonces, si quiero tomar buenas decisiones cuando tengo mi tiempo, que son 2, 3 horas diarias, necesito ese papel, necesito ver todas esas cosas que tengo para echar un vistazo y tomar buenas decisiones. Esa es un poco la idea. Y en resumen, todos estamos en la misma situación, en mayor o menor medida, pero todo el que trabaje con información anda por el mismo lío. Ok, bueno, pues si os parece, hay bastantes preguntas interesantes de los asistentes y pasamos, ¿vale?, con la ronda. Esta un poco... La voy a hacer porque además sí me interesa saber cuál es vuestra opinión, porque es un tema que creo que es un poco preocupante, ¿no? Preguntan que si hay un auge del talento femenino en Sevilla o aún no. ¿Cuál es vuestra sensación en la empresa? ¿Qué ratios tenéis, hombres, mujeres y tal? Sobre todo en perfiles técnicos, que muchas veces es súper escaso el perfil femenino, cuando nosotros siempre hemos tenido pues muy, muy buenas experiencias con programadoras, ¿no? Por ejemplo, bueno, en cualquier perfil. Pero me refiero a que... No sé, parece que los emprendedores en el cubo de Telefónica, pues hay 8, 9, 10 empresas, todos los cofundadores prácticamente son hombres, ¿no? Sí. ¿Cuál es vuestra sensación en cada uno de vuestros ecosistemas y cómo veis el mercado ahora? Javier, déjame que dé un dato solo. Es que ha sido esta mañana, justo leía un artículo de periódico que hablaba que en los últimos, o sea, la media de alumnas, de chicas que estudian ingeniería informática era 20% hace unos años y eso ha bajado a un 10%. Entonces, habiendo un 90% de gente, de programadores y un 10% de chicas, es complicado que los números se estén buscando otra forma. Yo creo que las chicas son muy buenas, ¿eh? Bueno, en nuestro caso, aparte de del departamento técnico, sí, la verdad que son todos hombres, el resto, pues la verdad que tenemos muchísimas más mujeres, que el ratio es un 80% mujeres, 20% hombres. Hombre, también porque nuestra empresa, el mercado objetivo es Estados Unidos y luego el perfil del usuario que tenemos nosotros son también mujeres entre 25 y 50 años. Y claro, cuando estaba David y yo nada más, pues la verdad que el diseño de la página web era muy masculino
y teníamos que empezar a fichar a mujeres porque es que aparte de que son tienen muchísimo talento, pues también interesa porque nuestro mercado es este. Pero en general, la verdad que en nuestro caso por lo menos son 80% de mujeres. Hasta los hombres se quejan, dice, oye, que aquí el ambiente es muy de mujeres. Como digo, bueno, pues es lo que hay. O sea, que quizás es un problema más circunscrito al tema de desarrolladores, ¿no? Puede pero ser. Bueno, sí, es un problema. Sí. O sea, totalmente. O sea, que nos hubiera gustado tener una desarrolladora, por lo menos porque... para que se vea un poquito otro ambiente, o sea, que la mesa que tenga una flor, porque igual que la mesa de marketing, ¿no? O sea, que no, o sea, que es, ojalá estuviera así. Vale, bueno, en nuestro caso sí, porque realmente se demuestra que en muchas tareas eran más ordenadas que los programadores. Como que dice de serie. O sea, los programadores después nos vamos. Vas introduciendo el orden en tu vida, digamos, porque o lo introduces o si no, esto acaba muy mal, ¿no? Pero en líneas generales, siempre que hemos trabajado con desarrolladoras, era una experiencia bastante buena. Bueno, yo por mi parte, alrededor de un 20% son mujeres en la organización nuestra. No porque no queramos, sino porque nos está relacionado. Tenemos muchos desarrolladores dentro de Media Interactiva, pero sobre todo las chicas, las mujeres que muestran interés en trabajar con nosotros, trabajan en el departamento de calidad, en el departamento de testeo. Todo lo que se hace en Media Interactiva se testea, se montan casos de testeo unitario y demás, y al final son las que hacen el mejor trabajo por el detalle de que pueden abarcar el cerebro de la mujer que no lo abarca el del hombre. No sé muy bien por qué, ¿sabes? Pero sí, el departamento de testeo y de calidad es donde se agrupan sobre todo las mujeres. También hay hombres trabajando ahí, pero en el desarrollo como tal, un 5% de mujeres, más o menos. Por ahí, Manuel, en tu empresa. Sí. Bueno, en nuestra empresa solo tenemos a tres mujeres de 14 personas que somos están dedicadas a la parte de marketing y ventas. Desafortunadamente nos encantaría tener mucha más mujer en la parte de desarrollo y específicamente en Sevilla, pero nos encontramos con que la realidad es que hay menos proporción en las escuelas de diseño, en las escuelas de ingeniería, que es, digamos, el motor de la oficina aquí en Sevilla, y pecamos muchas veces, por ejemplo, en nuestro caso de diseño, pues son todos diseño de las carcasas, diseño de los productos, son todos muy masculinos. Hay un público femenino muy interesado en nuestras carcasas, pero no llegamos a saber por qué, pues nos falta esa conexión, pero es que no las encontramos. Bueno, en este caso para Manuel, porque esta pregunta también me parece interesante y porque es extrapolable a casi todos los que estén intentando llevar quizá un comercio tradicional o un negocio tradicional a Internet, ¿no? Para Unique, teniendo en cuenta lo importante que es la relación con sus clientes, ¿vale? ¿Cómo fomentáis la cercanía y la buena relación siendo todo en online? Bueno, en verdad es casi todo online. Nosotros acudimos a eventos que organiza el sector, eventos que organizan sobre todo, no tanto el sector ortopédico, que va más dirigido al profesional, al técnico ortopédico, a la ortopedia tradicional, sino a todos esos eventos que organizan las asociaciones de amputados. Pero no tanto las asociaciones de amputados, como también algunos amputados que se juntan en una ciudad y que quieren saber algo más y que se relacionan para ver qué soluciones tienen sus problemas, etcétera, etcétera. Pero luego lo que hemos conseguido es que con las personas que están dedicadas a atender al cliente y siendo un proceso de desarrollo tan personal, lo que hemos conseguido es utilizar las herramientas online, tanto Hangout como Facebook, como email, cualquier herramienta que tengamos a nuestra disposición para acercarnos en ese contacto con el cliente final. Y al final pues parece que estamos consiguiendo un método lo suficientemente sofisticado o bueno como para que los amputados, en compensación, nos manden esas fotos que hemos incluido en el vídeo, con lo cual es una conexión muy especial a pesar de ser online. A nosotros nos ocurría, por ejemplo, que montando un e-commerce en Estados Unidos prácticamente sigues unas reglas estándares, y al montarlo aquí en España, pues si puedes incluir un teléfono 900 para que te puedan llamar, mejor; si puedes añadirle contrarreembolso, mejor; es decir, la desconfianza
inicial del cliente para comprar algo online es bastante grande, ¿no? Hasta que no hay una primera vez en la que suelen pagar contra reembolso casi siempre, si se le da la opción, que ven que llega a la puerta realmente eso que han pedido, no se fían, ¿no? Al parecer viene porque en Estados Unidos pues hay una cultura de teletienda desde hace muchísimos años y están acostumbrados a comprar cosas a distancia sin verlas, ¿no? Mientras que aquí pues todavía nos cuesta pues por las tarjetas de crédito y demás, ¿no? Bueno, como tenemos las elecciones cerca, y aunque no sea esto un encuentro con mucho tinte político, pero hay una pregunta, bueno, que más o menos, creo que sé por dónde pueden ir algunas respuestas, ¿no? Porque creo que más o menos tenemos los mismos problemas. Y es que, ¿cómo valoráis vosotros la actitud que mantienen los diferentes partidos políticos respecto al emprendimiento y las necesidades de su promoción? O sea, ¿cómo lo veis? ¿No? Yo recuerdo que el otro día, en uno que estábamos con un candidato, era un poco triste que al final lo que se le pedía casi con más insistencia era que no molesten. O sea cuando venían a una y le decían, no, mira, es que si no queremos mucho más que estorbéis lo mínimo. O sea, no somos una generación que quiere subvenciones, o sea, que si nos dan préstamos hay que devolverlos. O sea, todo. Entonces, no sé vosotros si tenéis una relación distinta, si a lo mejor habéis tenido buena relación de cooperación todo el tiempo, pero ¿cómo valoráis vosotros esa actitud? Yo soy uno de los que no ha tenido ningún tipo de ayuda, ninguna colaboración. En un par de ocasiones se ha intentado promover, pero no fueron rechazadas. No sé dónde fue a parar ese dinero, pero bueno, realmente ha sido una subvención o bien orgánica a través de la empresa o bien con ayuda de financiación externa de banco, que finalmente, bueno, pues tienes que devolver y punto. Pero bueno, no, prefiero no opinar. Sí, básicamente. A mí da igual opinar, la verdad. O sea que, digo, bueno, en un principio, ahora 3-4 años, pues la verdad que la idea cuando eres pequeño y eres un don nadie, eres una startup de dos personas, pues la verdad que no tienes ni voz ni voto, ni nadie te echa cuenta ni nada de esto. Entonces hemos recorrido todas las administraciones públicas para pedir subvenciones y para pedir ayudas y tal, y no nos han dado nada. Ahora, cuando habíamos cogido un poquito más de fuerza y hemos conseguido, por nuestro trabajo, levantar pasta de inversores privados primero, ¿sabes? Como parece ser que primero tienes que levantar dinero tú mismo y luego pues ya acudes a la administración pública, lo cual lo veo también normal. Mi opinión es como todavía nos falta el caso de éxito grande que digan, oye, esta gente han triunfado, entonces vamos a invertir. O sea, que los políticos mismos digan, oye, pues ojalá seamos nosotros, o sea vosotros o tal, y diga, oye, pues Glamping Hub es el nuevo Abengoa y ha contratado a 50.000 personas aquí, nos está ayudando, entonces pues a todos los pequeñitos, pues entonces hay que empezar a ayudarlos y tal y cual. Yo espero poder demostrarlo con todos los compañeros de aquí y todos los que están emprendiendo. Creo que nos hace falta todavía el gran caso de éxito para que digan, hostia, en las startups hay que invertir en ellas porque es ahí donde se crea el empleo. De momento todavía no creen en esto y poco a poco, pues yo creo que el día que llegue un startupero, como llamamos nosotros, al mando, ahí cambiarán las cosas. Yo opino igual que todos vosotros. En el sentido, al principio tendremos que confiar en o no, dependiendo del recorrido de cada uno. El primer punto de confianza tiene que ser propio. Uno se tiene que creer en su negocio, uno tiene que, si tiene pareja, tiene que convencer a la pareja para hipotecar la casa y tirar con este camino de sacrificio. A partir de ahí conseguir algo de tracción con ventas y buscar inversores que sean capaces de contagiarlo, y una vez que los contagie, pues que sea capaz de conseguir ese, digamos, recorrido. A partir de ahí, como comenta Talal, yo creo que todavía hay mucho desconocimiento, no solo por parte del mundo político, sino por parte de la sociedad, de lo que hacemos. No saben de qué va la startup, se piensan, como comentaba antes, que es jugar al ping-pong y pasárselo bien todas las horas del día, no saben lo que el esfuerzo y el sacrificio que hay que hacer para tirar adelante.
Y yo creo que todo esto al final es una rueda que se va a mover con casos de éxito o con iniciativas como la que estamos viendo hoy, y que se vaya poco a poco abriendo a la gente a conocer lo que es un emprendedor, que antes se nos llamaba autónomos y ahora se nos llama emprendedores, pero la misma palabra, solo que son gente con ganas de trabajar, con ganas de montar una empresa, crear empleo y hacerse conocido. Perdona, quería añadir una cosa para no dejar a la gente con mal sabor de boca. O sea, cada vez mejor, ¿eh? O sea, que no tiene nada que ver hace 3-4 años cuando hemos empezado ahora. Ahora la verdad es que hay muchísimas más cosas, hay muchísimos más fondos públicos con otro privado y tal, que están ofreciendo muchísima financiación a la gente, o sea, los emprendedores. Cada vez mejor, la verdad es que está mejorando las cosas. Sí, yo estoy de acuerdo. Que además yo creo que uno de los puntos críticos es lo que ha comentado. Yo creo que falta cultura. Yo en el último congreso de ingeniería del software del sector nuestro, TIC, dije que esto del emprendimiento era un suicidio colectivo. Y en cierto modo sigo pensándolo. Y por un motivo muy sencillo, porque tengo un amigo muy muy cercano que tiene una verdadera tragedia en casa, su mujer prácticamente en un ERE, una niña pequeña, una hipoteca, el emparo. Entonces, claro, a la gente se le anima, venga, emprende, monta algo, tal, y no todo el mundo tiene las mimbres para emprender, pero no por capacidad o por falta de iniciativa, sino simplemente por cultura. Esto, y en los últimos años, se empieza a hablar de Lean Startup, todo el mundo empieza a escuchar eso de las metodologías ágiles, hay eventos como este, y esa cultura se empieza a crear. Y eso hace que se disminuyan muchísimo las probabilidades de fracaso. Pero un emprendimiento mal llevado puede ser una verdadera tragedia, ¿eh? Una persona que ya tiene una soga al cuello se la puede echar mucho más grande. Por ejemplo, esta persona pues era del sector de agricultura y tal, y lo que quería montar, iba a invertir, iba a sacar los pocos ahorros que tenía en montar aquello, y se descartó en una semana. Es decir, se hizo ese primer test sin gastar un duro, llamó a 100 residencias de ancianos que quería montar un tema de huerto ecológico y tal, y se descartó en una semana sin gastar un duro, 100 llamadas de teléfono. Esa cultura es necesaria. Primero encontrar el mercado y después un poco ponerse a montar, que son los pasos que ha contado esa escalera, ¿no? Ese mínimo producto viable. En ese sentido, nosotros cuando a lo mejor nos llaman para dar alguna charla o algo en un MBA y tal, y la primera diapositiva, ¿no?, que le dices que en una startup el plan de negocios no sirve para nada, se quedan un poco como tal, y le enseñas lo que era el diagrama antiguo, entre comillas, ¿no?, de tener una idea, esbozarla, hacer un plan de negocio, levantar capital, tal, 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 tal. Y cómo hoy es tener una idea, buscarte un socio ingeniero y un tío bueno de ventas y tal, y seguir el modelo del garaje, o si le queremos llamar garaje, o oficina, coworking, o tu habitación. Horas y horas y horas y horas programando hasta que tienes algo interesante, usas a youtubers para moverlo, marketing de este tipo para otra cosa, y al final acabas haciéndolo, ¿no? Eso que él comentaba de Lean Startup, a mucha gente le cuesta trabajo saber que hoy en día con 300, 400 euros puede hacer una prueba perfecta de un modelo de negocio, cuando antes te pegabas un porrazo habiendo invertido, incluso ya constituido sociedad, con todo lo que conlleva aquí en España, ¿no? Y desde tu casa, ¿no?, hay un libro muy bueno, se llama 5-Minute Business, ¿no?, que no sé si ya estará aquí en español traducido y tal, pero te cuenta la historia de un marketingiano tradicional que, oye, que de repente, después de estar en Nike muchos años trabajando, empieza a ver cómo en internet pues te puedes fabricar un logo por $5 de apariencia profesional en la web de Fiverr, cómo puedes coger un WordPress y comprar por $50 una plantilla y parecer que tienes a un gran equipo de desarrollo y de diseño haciendo tu web, y cómo lanzas encuestas en Facebook, tal, 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 y acabas haciendo una prueba sobre validando tu negocio, ¿no? Eso, por ejemplo, es una de las cosas que yo creo que deberíamos empezar a enseñar a los nuevos jóvenes que vienen, no ya para obligarlos a ser emprendedores, porque es lo que decís, ¿no? Al final, no todo el mundo vale para ser emprendedor, y yo creo que además estaríamos creando un país un poco chungo si ahora ya todo el mundo es trabajador por cuenta propia, ¿no? Tiene que haber empresas grandes, tiene que haber trabajadores por cuenta ajena, crear riqueza, pero yo creo que todo eso se hace creando cultura, ¿no? Y precisamente con el tema ese de la cultura, que hay una de las preguntas que tenemos aquí, que es que si creemos nosotros que durante la crisis ha cambiado algo la percepción de la sociedad sevillana sobre la necesidad de que haya más emprendedores y bueno, no depender tanto de los demás y de las administraciones. ¿Cuál es vuestra experiencia en ese sentido?
Por mi parte, yo sí que veo que esta crisis que estamos sufriendo, que afortunadamente estamos poco a poco saliendo de ella, ha traído más emprendimiento a Sevilla, ha hecho florecer de muchas de estas personas que estaban en desempleo, ese clic finalmente de decir, oye, voy a tirarme para ello, voy a generar, voy a llevar adelante esta idea que tengo porque creo en ella y creo que hay mucha gente que está en fase inicial, 1 o 2 años de proyecto y que realmente se está moviendo muchísimo más de lo que se movía antes. Es una de las cosas que yo siempre digo a mi grupo que es lo que me alegro que ha traído esta crisis. Es el emprendimiento a nivel nacional que se está generando y que era realmente necesario. No creo, ¿no? Sí, yo igual. Yo creo que la crisis ha hecho un favor tremendo a Sevilla y a Andalucía o a España en general, porque es como ha dado una bofetada a la gente que está saliendo de las universidades y a la hora de ir a buscar trabajo, que no piensen solo en ir a una administración pública, ser funcionario o entrar a trabajar en Endesa o Telefónica, Bengoa o los grandes. Entonces, es como ha hecho un favor para que la gente diga, oye, yo puedo generar mi propio empleo, yo puedo emprender, yo puedo buscarme la habichuela, como se dice aquí. Entonces, como hay otras vías que aparte de las tradicionales de me busco un trabajo y empiezo y me quedo encasillado en mi sitio y me hipoteco no sé cuánto y así sigue la vida. La verdad que mi experiencia, o sea, yo creo que ha hecho un favor tremendo, tremendo a la juventud, ¿no? Y Joaquín, tú desde la universidad, por ejemplo, empiezas a notar esa preocupación a lo mejor en los alumnos por decir, oye, a lo mejor ahora lo de emprender es una opción mucho más real e incluso saludable para mi futuro que buscar un trabajo en una gran empresa. Sí que empiezo a notarlo, pero no como algo generalizado, ¿eh? Yo creo que es un porcentaje, yo creo que ese porcentaje de gente que se tira al pozo, que se tira a la piscina y arranca cosas, yo creo que no lo ha modificado la crisis. Lo que creo que sí es que ese porcentaje antes era la gente que se iba a trabajar fuera, vosotros casi todos habéis estado fuera, era la gente que se iba a estudiar idioma, era la gente que se hacía un viaje de estos locos por el mundo, por Europa. Pero ahora es que no tienen más remedio. Si quieren, esas personas que son arrojadas, que buscan un futuro, obviamente si miran alrededor y ven los puestos de trabajo que hay ahora mismo con la crisis, pues no son para nada atractivos y acaban por montar su propia empresa. Porque es algo que está, el caldo de cultivo la verdad es que se ha generado muy bien en los últimos años. Pero yo creo que el porcentaje es el mismo, ¿eh? El porcentaje es el mismo de gente. Bueno, yo creo que hay dos niveles de emprendedores, ¿no? Estamos, digamos, los fundadores, los cofundadores de las empresas, digamos, los que ponemos la venda con la idea, la probamos y tiramos adelante. Y a partir de ahí pues, seguimos con todos los pasos que habéis comentado. Y también está el segundo nivel de emprendedores, que yo creo que ese sí que es el que ha aumentado en Sevilla, en Andalucía, en España, gracias a la crisis, porque la crisis es esta oportunidad, que son esos, digamos, ese primer equipo que montamos, que son esos locos que nos siguen donde nosotros marquemos. Entonces, eso es fundamental para la empresa, para la startup. Y yo creo que ese porcentaje sí que está aumentando. Gente que está dispuesta a vivir nuevas experiencias, está dispuesta a aprender, está dispuesta a trabajar las horas que hagan falta, casi como si fuera su negocio. Entonces, estamos de acuerdo en que también es un tema un poco de tener un espejo, ¿no? Porque yo no sé en qué punto es necesario entrar, pero el otro día estábamos hablando con un fabricante de juguetes, una multinacional, y lo que estaban preparando ya era la producción de 100.000, 200.000 packs donde se le enseña a los niños desde pequeños a ser emprendedores, ¿no? O sea, a que sepan controlar el dinero, a que hagan, grosso modo, ¿no?, un plan de negocio, o sea, qué idea tengo, a quién se lo voy a vender, etcétera, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, en la cultura estadounidense se ve mucho en las películas el niño que ve al padre agobia haciendo impuestos, o sea, calculando, ¿no? Y nosotros aquí en España, bueno, pues está la declaración de la renta, que es una vez al año. Claro, una vez al año si no eres autónomo y tienes las trimestrales, los follones variados, que lo que le decíamos a los políticos, ¿no?, de crear un sistema que al menos no moleste, ¿no? Yo no sé si, ya digo, si nos podemos mojar o no, pero ¿en qué punto pensáis vosotros que
O si pensáis que debe ser en la escuela, si pensáis que debe ser en el instituto, si es ya en la universidad, ¿en qué ámbito se debe intentar descubrir? Oye, pues tú tienes habilidades para emprender. Oye, tú no. Tú, sin embargo, debes intentar ser un intraemprendedor, que se llama ahora, o algo, ¿no? Porque también una persona sin actitud, que no quiera evolucionar, no suele aportar mucho a la empresa, ¿no? ¿Vosotros en qué punto pensáis que se suele detectar eso o qué haríais? Pues contra más chico, mejor. Vamos, yo, mis hijas, estoy, no es que las empuje, por supuesto, ¿sabes? Pero estoy constantemente vigilando ciertos detalles que pueden darme a mí entender que pueden tener habilidades. Pero bueno, es algo que quería comentar antes. Yo viajo mucho a América. Hago pues entre 6 y 8 viajes anuales. Y sobre todo en la parte oeste de América, ves eso que ves en las películas, que nosotros vemos las películas, de los chiquillos yendo con la limonada y yendo con el chocolate caliente en invierno, o recogiendo bolas de golf de un campo y en la carretera, pero estoy hablando de con 6, 7, 8 años, y que lo hacen para sacarse un dinero porque después se quieren ir al cine y se autofinancian ellos. Y son, o sea, desde tan chico los ve haciéndolo, que después es una cosa innata, que después ya van generando según va creciendo y van pensando en cómo va a ser, qué va a ser lo siguiente que haga, cómo voy a generar negocio con lo siguiente. O ven una idea y ya la pueden asociar rápidamente a un modelo de negocio. Y no sé, es algo que tienen en la sangre que nosotros no tenemos, y si al cabo del tiempo será algo que se inculque aquí. Pero yo, vamos, si no desde chico en la casa, pues sobre todo en el colegio, cuando empiecen en el colegio, que puedan identificar los profesores, no sé, vamos, a lo largo de toda la parte educativa, ¿no? Pero contra más chico, mejor. Yo coincido contigo en el tema de que hay que empezar desde chico, o sea, en la educación. Yo creo que todos aquí hemos hablado de que del miedo al fracaso, y esto pues se nos mete ahí en o sea, cuando vamos al colegio, pues está o apruebas o no apruebas, y no aprobar es un fracaso. Entonces hay que empezar a cambiar un poquito desde la misma educación, intentar meter un poquito más de dejar a los niños a hacer un ensayo error y volver a cambiar cosas y tal y cual. Lo que decías tú de la película, a mí siempre me encanta ver en las películas americanas de todo el mundo lo ha visto, hasta en Los Simpsons sale, ¿no? Lo de que los niños van con su pequeño invento, ¿no? Y hacen un pitch. O sea, imagínate un niño de 4 años delante de gente igual que aquí, está haciendo una presentación de algo que ha creado él, ¿no? Yo creo que poco a poco se está haciendo también aquí en España, en otros países, ¿no? Pero yo creo que el emprendimiento hay que meterlo desde chico, o sea, desde la misma educación. Completamente de acuerdo con todos vosotros. Cuanto antes mejor, si puede ser la cuna, en la cuna. Porque al final resulta que lo que nosotros hemos sido capaces de hacer no ha sido ni más ni menos por curiosidad, por aprender, por buscar, por encontrar algo nuevo, etcétera, etcétera, etcétera. Que no es ni más ni menos que lo que hacen los niños pequeños. También tengo ahora la suerte de tener tres hijos pequeños y estoy viendo que son ellos los que tienen la capacidad innata de tener esa curiosidad para aprender, para moverse, para ser independientes, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que tenemos que hacer dos complementarlo de dos formas. Por un lado, por la educación, cambiando la cultura, ayudando a que se vea el fracaso como una nueva oportunidad de intentarlo otra vez. Y por otro lado, intentando no estropear a los niños desde pequeños y cortarles las alas de la curiosidad, cortarles las alas de las pruebas, cortarles las alas del camino que quieran seguir cada uno de ellos. Sí, obviamente, como no puede ser de otra forma, coincido. Y creo que también desde pequeños, pero yo quizás no me centraría tanto en emprendimiento, sino algo más generalista. El sistema educativo ahora mismo está muy concentrado en conocer, en aprender, en conocimientos técnicos, y yo creo que se escapan muchas cosas importantes. Por ejemplo, en Estados Unidos, pues estando por allí también, apareció una chica con 12 años haciéndote una entrevista
Ahí están acostumbrados a dar charlas, a salir a la calle, a hacer preguntas, a relacionarse. Son otro tipo de cosas las que yo creo que hay que aprender, no solo las competencias completamente técnicas, porque ahora mismo aprendizaje técnico hay mucho nivel, pero ¿qué es lo que funciona bien en un equipo? Un tío que lidere, una chica que sea increíble en comunicación con los compañeros, resolviendo conflictos, la empatía, el entender al cliente, la creatividad, ese tipo de cosas yo creo que son las que faltan. Y eso al final lo que lleva no es solo a emprendedores, sino entre emprendedores y a buenos profesionales en general. O sea que yo creo que los tiros van por ahí, ¿eh? Hace poco ha salido una noticia de unos colegios en Cataluña que habían eliminado los horarios de clase, las asignaturas, y se juntaban todas las clases en un... No sé si habéis leído la noticia, los jesuitas. Tampoco hay exámenes. No hay exámenes, y lo que hacen es una clase donde todos trabajan por proyecto. Y por lo que se ve, pues está dando muy buenos resultados. Y esos modelos en Estados Unidos ya están ahí, ¿no? Y yo creo que es un poco por donde va a evolucionar la educación en los próximos 20 años, ¿eh? Estos cambios no son de un día para otro. Muy bien, pues ya vamos a terminar para que nos dé tiempo ya, como hemos dicho antes, ¿no? Al tercer tiempo. Recordar que el lunes siguiente, ¿vale? Que es 16, tendrá lugar otra sesión. Estará ocupando este lugar el de moderadora Susana Muñoz Bolaños, que es periodista, especializada en economía y vicepresidenta de GECA. Y el título será El desarrollo económico y laboral desde cualquier barrio. Los ponentes que van a venir serán Jesús Sánchez, que es consejero delegado de la cooperativa Los Huertos de Itasal, José Manuel Martínez Moreno, presidente de Smart Ibérica, que es una cooperativa de gestión de proyectos artísticos y culturales, Antonio Fagundo, director jurídico de marketing y de expansión de másaltos.com, y Fernando Ramos González, que es consultor y creador de 1500, un proyecto colaborativo para el desarrollo basado en la cooperación. Y poco más, simplemente daros las gracias, Talal, Sam, Joaquín y Manuel, y bueno, y a la organización también por permitir que intentemos compartir aquí con vosotros pues un poco las inquietudes que tenemos. Muchas gracias y si os parece nos vemos ahora, ¿vale?